Muy bien, queridos hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quisiera expresar mi gratitud y mi gozo también, porque hoy día por fin pudimos comunicarnos con un hermano que nos va a dar testimonio de Peña Blanca, un hermano que ha estado enfermito, pero que gracias a Dios ahora está mejor. Me refiero al hermano José Molina, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, hermano José? Freddy, qué gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Bien, pues muy amable de su parte por asistir a este encuentro en que vamos a honrar a la Virgen con la difusión de su testimonio, y vamos también a invocar, vamos a hacer una pequeña oración para invocar la presencia de ella que esté en medio de nosotros, haciendo el Ave María. Yo hago la primera parte, don José, usted la segunda. Bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, pues, muchas gracias a don José por asistir a este canal, Canal Tiempo de María. Y hoy día vamos a hablar de una página web también que don José nos va a comentar. Pero antes de aquello, me gustaría que don José se presente y nos cuente de su vida antes de Peña Blanca y después de Peña Blanca. ¿Qué nos puede decir don José? Bueno, soy una persona dedicada fundamentalmente al mundo de las comunicaciones, habiendo trabajado durante mucho tiempo en la radio minería de Viña del Mar, periodo en el cual me tocó cubrir precisamente el tema de las apariciones de Viña Blanca, y así logro involucrarme de manera bastante intensa en el tema, desarrollando una investigación bastante acuciosa. Siempre he estado ligado al mundo de las comunicaciones, y desde 1983, vinculado muy estrechamente al Cerro Monte Carmelo y a las apariciones. Yo quiero aprovechar para pedir disculpas. Yo había tenido esta invitación desde hace bastante tiempo, pero me había costado poder concretar, la verdad. Y además ofrecer mis disculpas por la voz. Yo estoy un poco difónico porque, como tú lo decías, me había afectado de una situación muy compleja con el COVID. Estuve entubado 3 semanas y media en riesgo vital, en estado de coma, y me hicieron una traqueotomía, un entubamiento, en fin. Eso ha mermado un poco la voz. Entonces, si de repente a mí me suele suceder que cuando converso mucho la voz como que se empieza a apagar un poquito. Por lo tanto, ofrezco mis disculpas desde ya por esa situación. No se preocupe, don José. Entonces, usted nos comentaba de esta recuperación que ha tenido, que gracias a Dios está mejor. No la vamos a hacer hablar mucho entonces en esta primera entrevista. En una segunda a lo mejor le vamos a sacar más información. Pero, ¿qué le parece si nos cuenta un poquito cómo supo usted bueno, me dice que a través de la radio, del trabajo difusor, que usted llegó al Monte Carmelo. ¿Usted creía las apariciones, don José, o fue posterior a estos encuentros en que usted se llevó a la sorpresa de que era algo sobrenatural lo que estaba ahí viendo usted? A ver, yo me entero de las apariciones como se entera mucha gente, a través de la prensa. En agosto, más o menos, los primeros días de septiembre del año 1983. Y en esas circunstancias, más que por curiosidad que por otro tema, decido concurrir junto a parte de mi familia hasta el Cerro de Peña Blanca, el Membrillar en aquel entonces. Y mi primera visita al cerro se concreta en septiembre 24 de 1983. Me llama la atención una serie de cosas, los mensajes, la naturalidad con el cual
el vidente conversaba con el cielo, en realidad, porque nosotros nunca vimos la imagen de la Virgen. Pero me llamó mucho la atención eso, algunas figuras que se formaron en el cielo que no tenían explicación lógica. Y yo aprovecho de tomar algunas fotografías que revelé prontamente, pero eran más que nada fotografías de la gente, de la cantidad de público que estaba ahí en ese lugar. Las mostré en la radio, le llamó mucho la atención, y como el tema estaba prácticamente en todos los diarios y en la televisión, me invitan ese día al programa Club de Amigos de la Radio Minería, que conducía Carlos Alberto Espinosa. Y entonces yo cuento mi experiencia sobre el tema de Viña Blanca, lo que yo había visto, comento las fotografías que había tomado, y el teléfono no paró de sonar, mucha, mucha gente interesada, haciendo consultas, preguntando dónde quedaba esto, y fue tal la cantidad de público que se hizo presente a través del teléfono que la radio tomó la decisión de continuar todos los martes, en la noche, en el programa Club de Amigos, abordando el tema. Entonces, yo vuelvo después el 29 de septiembre, con un pic de público increíble. Carabineros cifra en más de 100.000 las personas en aquella oportunidad, pero los que estuvimos ahí podemos asegurar que tal vez eran muchos más. El cerro estaba hasta prácticamente la cancha donde se colocaban los vehículos, repleto de gente, era algo impresionante. Y bueno, ahí entonces yo comienzo a involucrarme más en el tema, me voy a investigar esto directamente a la fuente, que en este caso era Miguel Ángel Poblete, me voy a la iglesia del Sol, y de esa forma yo comienzo lentamente a involucrarme en el tema de las apariciones. Y hacer estos comentarios y mostrar este trabajo en la radio minería, comienzan a incorporarse otras personas a este trabajo, Néstor Morales, por ejemplo, Luis Yáñez, Raúl Millas, y entre todos formamos un equipo que empezamos a cubrir el cerro y empezamos a descubrir una serie de cosas que en realidad contradecían absolutamente lo que dijo la comisión investigadora del cerro. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros captamos con nuestro micrófono, de lo que somos testigos, dista mucho de lo que dijo la comisión cuando entregó su reporte final. También estuvo en el Canal 7 usted, don José. A ver, yo por el hecho de formar parte de los medios de comunicación y por estar tan involucrado en el tema, he sido invitado a, yo te diría, a todos los programas y a todos los canales de este país. He estado en el Mega, he estado en el Buenos Días a Todos, estuve en Chilevisión, tanto programas en vivo como entrevistas que me han venido a hacer acá a la casa. Tal vez una de estas experiencias en televisión, la más importante y la más destacada, fue en el programa Alfombra Roja Prime de Canal 13. A mí se me invitó al canal para formar parte del staff de que íbamos a conversar ese día sobre las apariciones de Peña Blanca a raíz del lanzamiento de la película que hablaba del tema. Cuando llegué a Santiago, me dijeron que no podía entrar al estudio y que íbamos a hacer una especie de móvil. Después averigüé por qué. En el estudio estaba invitado el investigador, el padre Fernández. Y ahí se da un hecho muy curioso porque el padre Fernández comienza a hablar a través del canal, en un programa en vivo, y comienza a decir de que todo era falso, que era mentira, y toca el tema de los sangramientos. Y el padre dice de que Miguel Ángel Poblete usaba
un truquito que se ponía unas bolsitas plásticas en la cabeza con pintura roja, porque tampoco era sangre, dice él. Se tocaba la cabeza y eso hacía que se rompieran estas bolsitas y ahí aparecía la sangre. Entonces, cuando me tocó mi turno, yo le pregunté al padre que me aclarara un tema, porque los datos que yo tenía era que él investigó Peña Blanca desde agosto del 83 a octubre del 83. Entregó su informe final, que fue dado a conocer el 12 de octubre, si es que no me equivoco, y posteriormente él se desdijo de Peña Blanca, no habló más, se fue incluso del país, no investigó nada. En enero, él a bordo de un avión, en enero del 84, él a bordo de un avión y se va del país. Y se va a Paraguay, en donde comienza a hacer un trabajo de formación de la congregación de Schoenstatt. Él se va en enero del 84 y el fenómeno de los estigmas se produce en julio del 84. Vale decir, 6 meses después de que el sacerdote ya estaba fuera del país. Entonces él tuvo que reconocer y comenzó con una risa muy nerviosa a decir que efectivamente él no había visto el tema de los estigmas y que efectivamente él había estado fuera del país. Yo creo que fue la primera y única vez. A través de Twitter mucha gente que no cree, pero hay algunos que todavía creen. Y de hecho, en nuestra unidad móvil tenemos a José Molina. Él es periodista. Y él es creyente hasta el día de hoy de los sucesos acontecidos en Villa Alemana. Vamos a ver de inmediato esa unidad móvil. Ahí está ya con nosotros José Molina. Muchas gracias, José. Bienvenido desde Limache, justamente, esta unidad móvil. Muchas gracias y bienvenido a Alfombra Roja Prime. Tú hasta el día de hoy crees en todo lo que ocurrió ahí en Villa Alemana, ¿no? A ver, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Yo creo porque yo investigué el tema, ¿ya? Estuve en terreno durante los 5 años que duró todo esto, entre 1983 y 1988. Fui testigo de muchas de las cosas que sucedieron. Estuve en ese lugar en días en que se manifestaban estas apariciones y en días en que definitivamente no había absolutamente nada. Traté de investigar y declarar cada uno de los puntos de manera negativa que se hablaron sobre el tema. Claro. Y me costó un poco, la verdad, tratar de ubicar algo, porque definitivamente yo no encontré nada que me hablase en contra precisamente de José, este tema. ¿has estado escuchando las declaraciones del padre que Sí, investigó claro. también esto y llega a la conclusión de que esto es un montaje de la dictadura? Dictado directamente por Augusto Pinochet Ugarte. Sin embargo, tú dices que a través de tu investigación esto no era así. ¿Qué nos puedes contar de tu investigación que ahondaría la posibilidad de ser o estar ante una presencia de la Virgen María real? A ver, mi convicción de que esto algo realmente hubo es ¿Ya? porque yo estuve investigando, como te digo, en momentos en que había apariciones. Estuve a escasos centímetros, siempre traté de mantenerme muy, muy Perfecto, cerca. eso ya te lo entendemos, pero ¿qué te llamó la atención o qué fenómeno pudiste observar que no tenga ningún tipo de explicación para ti? A ver, yo vi muchas cosas. Primero el sangramiento, por ejemplo. ¿Ya? En julio del año 1984 se produce un sangramiento espontáneo en la cabeza de este muchacho. Y piden médicos, piden testigos. Entonces yo accedo al lugar, busco con mis manos un lugar de piel sana en el cuero cabelludo de este joven. Claro. Y ahí ante mi presencia comienza a producirse una herida. Muy pequeña en un comienzo, que después comienza a crecer de tamaño y que se transforma en una herida grande de la cual comienza a manar sangre fresca, corría por la cabeza del vidente. Correcto. José, permíteme un Eso segundo. yo lo vi. Perfecto. José, ahí tenemos una versión. Ya que tenemos al padre, preguntémosle, padre, de qué manera, mediante su investigación, usted puede desvirtuar
el caso del sangramiento espontáneo? Ya, a mí no me tocó ver directamente el cuero cabelludo. ¿Ya? Solamente unos golpecitos muy misteriosos, ¿no? O sea, solamente una vez me tocó ver el líquido ese que parecía sangre. José, tú que eres un investigador y crees en todo esto que envuelve a Miguel Ángel, ¿qué explicación le das tú a esta conversión sexual que tiene Miguel Ángel convirtiéndose después en Carol Romanoff? Mira, primero que nada, permíteme solamente algo. Me llama la atención lo que dice el investigador, porque hasta donde yo tengo entendido, él ejerció las labores de investigador hasta octubre de 1983, uh-huh. Y esto se produce en julio de 1984, vale decir, 7 u 8 meses después que él ya había dejado de ejercer el cargo. Por lo menos, y a lo mejor me lo pueden aclarar, porque es lo que yo tengo, digamos, en mis registros y es lo que yo pude investigar en la época. A lo mejor estoy equivocado, me gustaría, a lo mejor, si se pudiera aclarar. ¿Lo podemos aclarar? Y padre, referente a la... Permítame un segundo, aclaremoslo de inmediato. Sí, claro. Padre. Yo estuve efectivamente, yo me fui en marzo del 84, me fui fuera de Chile, ¿ya? Y ya después no me metí más. Las primeras veces no hubo ese sangramiento que yo vi después en la película, claro. Todo eso no lo vi yo. Ah, ya. José Molina te había preguntado, si me lo puedes decir brevemente, ¿tiene una explicación esta conversión sexual? A ver, yo no investigué más allá, digamos, el tema de la conversión sexual del vidente. ¿Ya? Mi investigación estuvo más centrada entre el año 83 y el 88, y después que terminó todo esto, yo me desligué un poco, digamos, tanto del vidente, no lo vi más en realidad. ¿Ya? Hasta, José, pero tú te considerarías hasta que supe hoy... que había muerto. José, ¿tú te considerarías hoy una persona que cree en Miguel Ángel y los sucesos que te tocó vivir en los años 83? A ver, yo no creo en Miguel Ángel Poblete. Yo creo, correcto, lo que vi en el cerro de Peña Blanca. Perfecto. Fenómenos. Tuve la oportunidad de ver el sol, por ejemplo, que es algo que no he visto nunca en mi vida. Lo tuve la oportunidad de ver en ese lugar. Y al margen de signos, me tocó ver mucha conversión, me tocó ver cambios de espiritualidad de la gente hasta el día de hoy. Que se vivieron, por supuesto. Y eso para mí es como bien importante. José Molina, periodista, investigador también de este caso, quien da fe de los hechos acontecidos ahí en Villa Alemana, ha estado con nosotros también en la Unidad Móvil. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Yo creo que fue la primera y única vez que alguien lo pudo desmentir en vivo y él tuvo que reconocer que efectivamente lo que él decía no se ajustaba a la verdad. Eso te lo comento porque fue uno de mis intervenciones tal vez más importantes en tema de la televisión, porque tuve la oportunidad de enfrentar al investigador y obligarlo prácticamente a decir que estaba faltando a la verdad, en realidad, en torno a esta situación. Ya, don José, cuéntenos, esta foto que está aquí de portada es actual, ¿cierto? Sí, claro. La fotografía la tomé en una de las misas que se celebra en el cerro. ¿Los primeros sábados de cada mes? Los primeros sábados de cada mes. Aprovechemos de darle el dato. Con mucha, mucha asistencia de público, ¿eh? De fieles, muchos fieles, muchos fieles. Tenemos la ventaja que acá es a la intemperie. Eso significa que puede ir más gente que un lugar cerrado, ¿no? Por este tema de la pandemia. Los aforos los permiten, sí. Sí, porque esto es un cerro, completamente al aire libre. Generalmente, ¿en qué horario son las misas, don José? Al mediodía, a las 12. Ya, perfecto. Los primeros sábados de cada mes. ¿Hay alguna razón que se celebre los primeros sábados y que sea a las 12? Bueno, tengo entendido de que la iglesia honra a la Virgen María los días sábados. Uh-huh. Y en ese sentido, el cardenal Medina, cuando era obispo de Valparaíso,
fue al cerro a visitarlo, a saber de qué se trataba esto, y le gustó mucho, y él hizo gestiones entonces con la fundación, y comenzó a hacerse la misa los días sábados, al mediodía, por un sacerdote que es nombrado por el obispo. Ya. Fue el primero de ellos fue Gonzalo Duarte, que posteriormente llega a ser obispo de Valparaíso. Uh-huh. Luego el padre Bernal, y el padre de la Cruz, que está actualmente. No creo que se me escape alguno por ahí entre medio. Esto ya lleva varios años, muchísimos años. Claro. Pero de todas maneras, ¿otro sacerdote ha hecho misa ahí en el lugar? Aparte de, me refiero, aparte de los que el obispo haya nombrado. A ver, tengo entendido de que el padre Contardo en alguna oportunidad hizo una misa ahí en el lugar, en ausencia del sacerdote nombrado por el obispo, y el propio cardenal Medina, cuando murió Alejandro Cifuentes, que era de la fundación, amigo de la infancia del cardenal Medina, entonces él llegó hasta el cerro y también hizo una eucaristía para recordar a Alejandro Cifuentes en el lugar. Ah, ok. Y muchas confesiones también ahí en el lugar. Muchas confesiones y la presencia muchas veces de sacerdotes que no participan directamente en la Eucaristía, por la razón que estaba comentando recién, pero, pero que están presentes en el cerro. Bien, sigamos revisando esta página entonces de difusión. Se llama así, Difusión Monte Carmelo, Peña Blanca, Chile. Dice, Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios. Hay que poner atención en ese título, ¿cierto? Porque siempre conocemos a la aparición como la Dama Blanca de la Paz. Pero también está este título, ¿cierto? Que, de acuerdo a lo entendido, teológicamente es muy importante. Es muy importante, sí. Tal como tú lo decías. Hay que mencionar de que la página, para hacer una indicación y una aclaración, la página, su dirección es www.difusionmontecarmelo.cl. ¿Ya? Perfecto. Esa es la página, difusionmontecarmelo.cl. Y lo otro que hay que dejar en claro, de que esto no tiene relación alguna con la Fundación Monte Carmelo. ¿Ya? Ya. Este es un trabajo que hemos hecho con un grupo que formamos, que estamos abocados a la difusión precisamente de lo que sucede en Monte Carmelo, de ahí el nombre, y un grupo que forma Patricia Carvajal, Néstor Morales y quien les habla. Ah, ya, perfecto, quien también lo hemos tenido aquí en el canal. Aquí tenemos varias cosas que poder curiosear. Por ejemplo, libros sobre Peña Blanca. Vamos a pinchar esto. ¿Con qué nos encontramos aquí? Aquí uno puede descargar libros, ¿cierto, don José? Exactamente, exactamente. Aquí tenemos nada menos que al padre Miguel Contardo, el director espiritual de Miguel Ángel. Exactamente. El ahí, libro de María. Sí, hay bastante material literario sobre el tema de Peña Blanca. Sí, el autor Álvaro Barras escribió muchos artículos, ¿ah? Muchos libros tiene sobre el tema, sí. Sí, lamentablemente don Álvaro ya no está con nosotros, al igual que Alan Rojas. Cecilia Hurtado, no sé si ella está viva aún. No, lo desconozco, la verdad que ahí lo desconozco. Ya. Bueno, María Luisa Paredes, yo sé que está viva ella. Sí. Ella tiene un libro muy bonito con las apariciones, podríamos decir detallado, porque además de los mensajes, María Luisa Paredes se dedicó a colocar detalles como el contexto en que fueron cada mensaje. Tenemos Dígame. Bueno, antes de continuar, la barra derecha
en la barra derecha de la página, nos vamos a encontrar con varias cosas también que son importantes. Por ejemplo, ahí ese es un video de Néstor Morales, en donde está mostrando parte del santuario. Después, un poquito más abajo, ahí hay una recreación que nosotros hicimos con mucho respeto, hicimos una recreación de cómo habría sido la primera aparición en el Monte Carmelo. Después tenemos, eso forma parte de un documental que yo hice sobre el tema de las apariciones. Y ahí colocamos la recreación de la primera aparición. ¿Y si la vemos? Sí, claro. Dura 8 minutos. Dura 8 minutos, veámosla. Ese día, Miguel Ángel y dos de sus amigos subieron alegremente hasta la cima del membrillar. Jugaban, se reían, se divertían. Cielo absolutamente despejado, una agradable temperatura y deseos de andar a caballo animaron a Miguel Ángel a continuar la aventura. De pronto, el menor se da cuenta que está solo. Sus dos amigos no están junto a él. Los busca, los llama, pero no obtiene respuesta. Decide entonces ir a buscarlos. Tan solo llegados a la cima, los otros dos muchachos han sacado de entre sus ropas una bolsa de neopren y están drogándose. Invitan a Miguel Ángel, sin embargo, este se aparta de ellos. Decepcionado, Miguel Ángel se dedica a observar el paisaje. De pronto, una nube se divisa en el cielo. Esta comienza a crecer. Es blanca, luminosa. Da la sensación que gira. Miguel Ángel se asusta ante la espectacular visión y huye del lugar. Sin embargo, una voz, dulce y melodiosa, le llama por su nombre. Miguel Ángel. El menor se detiene bruscamente y busca hacia lo alto. Lo que ve sobrecoge su corazón. Thank you.
Ave María Purísima, musita Miguel Ángel. Sin pecado concebida, no temas Miguel Ángel, tú me ayudarás. En primer lugar dile a tus amigos que arrojen esa droga. Miguel Ángel se pone rápidamente de pie y decide ir en busca de sus amigos para entregarles el mensaje de la señora. Uno de ellos, Marcelo Segovia, decide acompañarlo. Lanza lejos la bolsa de neopren y camina junto a Miguel Ángel. Nuevamente llegará la tentación. Penitencia, penitencia. Miguel, quiero que vengas el segundo día de la semana. Miguel Ángel saca rápidas cuentas y responde: el martes. No, mañana lunes. Mire, dice con seguridad el menor, mañana es lunes y luego martes. Ese es el segundo día. Hoy es primero y mañana será segundo. ¿Por qué? Pregunta el menor. Lo sabrás a su debido tiempo. La hermosa visión continúa hablando con Miguel Ángel y le enseña la más bella de las oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Ven mañana, Miguel, a esta misma hora. El ciclo de espectaculares apariciones se ha iniciado. Maravilloso trabajo hicieron, lo felicito, hermana José. Realmente bien, bien bonito, bien, bien importante también entender que es la primera aparición el 12 de junio del año 83. Y yo creo que así como Miguel Ángel, muchas personas adultas también desconocen que el primer día de la semana es precisamente el domingo. Y la Virgen le hace toda una catequesis y le explica que el segundo día vendría siendo el día lunes y no el martes. De hecho, la palabra domingo significa día del Señor, del latín,
pero hace referencia a que es el día en que Jesús resucitó, y es el primer día, sin duda. El séptimo día es el día sábado, honrado por los judíos en el Antiguo Testamento por siglos. La Virgen siempre le hacía catequesis a Miguel Ángel. Miguel Ángel nada estudió, digamos, para después hablar tantas cosas, ¿no? Creo que habló mensajes de la Salet, sin haber estudiado el tema, habló cosas de Garabandal, sin conocer mucho al respecto. Y incluso se habla que él también dio el tercer secreto de Fátima, don José. Así es. Eso se ha comentado mucho respecto a a que se habría dado el tercer secreto de Fátima ahí en las alturas de Peñablanca. ¿Y qué nos puede comentar de ese mensaje que es apocalíptico? ¿Hay alguna razón por la cual no se hace mucha difusión del mensaje? Mira, yo tengo entendido de que eso se envió al Vaticano. Nunca se habló concretamente sobre el tema. Se dijo, sí, que el menor habría recibido el mensaje y que parte de él, como dices tú, con tema apocalíptico. Fue dado también dentro de muchos mensajes que se vieron ahí en el Monte Carmelo. Analizando la primera aparición, el primer encuentro de la Virgen con Miguel Ángel, vemos cómo solo uno de los niños le llamó la atención, la curiosidad tal vez, de ir donde estaba el lugar, la aparición, pero parece que después él vuelve, retorna nuevamente a la droga. Exactamente. Mira, cuando yo hice dirigí en realidad esa recreación, tenía duda porque habían versiones más completas u otras menos completas de la información que yo manejaba. Entonces, tenía cierta duda respecto de qué es lo que tenía que hacer. Y hablé con el padre Contardo y él me recomendó, me dijo, hágalo en base a lo que el vidente le contó a usted. No tome otras versiones. La que él le comentó a usted, eso es lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, la versión que aparece en este video es la que el vidente me dio a mí en una extensa entrevista en octubre del año 1983. Y hago esta aclaración porque tal vez pueden haber fieles, ¿verdad?, que echen de menos a lo mejor algún detalle o que a lo mejor encuentren algo aquí que desconocían. Insisto de que esa narración, esa recreación, corresponde a la entrevista que personalmente me dio el vidente. ¿Esa entrevista se publicó en la radio, José, o era algo privado? No, 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 se dio a través de la radio. Lo único, una vez que Miguel Ángel me pidió que no tiráramos al aire, porque la gente se podía asustar, me dijo, fue una descripción de Los Ángeles. Y esto ocurrió en Ocoa. Él me habló de Los Ángeles, de cómo subían, de cómo venían, de cómo aparecían, de cómo vestían. Me hizo un dibujo que yo todavía conservo y me pidió que parte de la entrevista no la tirara al aire, cosa que yo hice, por supuesto. ¿Hoy en día usted cree que Miguel Ángel habría pedido lo mismo hoy, en este tiempo, de seguir conservando esto como en el secreto? A ver, la parte que Miguel Ángel me pidió que no tiráramos al aire y que no hicimos, por supuesto,
habla de la descripción física de los ángeles, de cómo ellos se aparecen, sobre qué aparecen. Y eso, Miguel Ángel tenía miedo de que la gente lo tergiversara. Y había mucha gente que en realidad, yo también considero lo mismo, no estaba preparada, incluso ahora a lo mejor no está preparada para recibir una información con esas características. Tenemos entonces otro dato. No solamente la Virgen se le aparece a Miguel Ángel, sino también los ángeles. Sí, claro. Los ángeles, de acuerdo a lo que me comentaba Miguel Ángel, aparecían antes y ellos preparaban un poco el escenario para que la Virgen se apareciera posteriormente. El ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel, se aparecía continuamente a Miguel Ángel Poblete. Y en la descripción que me hace es en base precisamente al arcángel San Gabriel y me hace un dibujo de cómo él lo veía. Sin embargo, el arcángel que está digamos, en los pies del monte no es el arcángel Gabriel, sino el arcángel San Miguel. San Miguel, sí. Bueno, es que ahí hay varias apariciones, digamos, ¿ah? Miguel Ángel tuvo muchas visiones referente a los ángeles y a los arcángeles. No te conozco la razón, digamos, porque él me dibujó a al arcángel Gabriel y no al arcángel Miguel. O a lo mejor son iguales, no sé, no, la verdad que no te podría profundizar en el tema. Tenemos en la entrada de la capilla, además, en la puerta, tenemos dos ángeles o arcángeles. Tenemos el ángel de Chile y no recuerdo el otro ángel, creo que el ángel Miguel, ¿o no? Puede ser, puede ser. El arcángel Miguel, recordemos que juega un papel muy importante, muy importante. Bueno, y eso es bueno saber también. Que si no fuera por Peña Blanca, yo no me habría enterado que tenemos en Chile un ángel. Y así como en cada país hay un ángel que está custodiando cada país. Así es. Mira, el tema de Peñablanca da para tanto, hay tanta información sobre el tema de Peñablanca que a veces es difícil en un corto tiempo poder abordar todo lo que significa, todo lo que se habló, todo lo que se enseñó, como decías tú, la catequesis que se hacía permanentemente a raíz de estas apariciones. Hay mucho material que dejó precisamente este ciclo de apariciones que se prolongó por espacio de 5 años. Y retomando un poco lo que estábamos viendo antes de la recreación, que es lo de la página. En la página hay varias cosas muy importantes que precisamente apuntan a lo mismo. Los mensajes, ¿verdad? Fotografías de los diversos signos que hubo en torno a las apariciones, historia de otras apariciones importantes como Lourdes, Fátima, Garabandal. Hay un material bastante abundante, hay mucho audio también, entrevistas y cosas por el estilo. De tal forma de que yo quiero invitar a la gente que está viendo esto a que visite la página y pueda buscar material ahí. Va a encontrar mucho material, ¿eh? Hay muchas fotografías y constantemente estamos actualizando eso y estamos subiendo nuevas imágenes. Así que hay bastante material. Lo último fue imágenes que tomamos en el 12 de julio pasado, con el aniversario número 39 de la aparición.
Sí, bueno, estaba justamente revisando aquí la página. Tenemos harto material. Qué bueno, hermano, que podemos contar entonces con esta página para podernos actualizar con la información. Aquí podemos encontrar también la revista Misioneros de Dios. No, no, porque eso es resorte de la fundación. Ya, la Nosotros fundación tiene no. otra página. Sí, claro, la página oficial de la fundación. Por eso yo hacía la aclaración al comienzo de que esta página Difusión Monte Carmelo no tiene relación con la Fundación Monte Carmelo. Ya, perfecto. Bueno, hermano, vamos ya. Lo voy a dejar descansar de su problema de voz, como me decía. Vamos a dejar esta entrevista, esta primera entrevista, esta primera oportunidad hasta acá. Yo le doy muchas gracias a don José por su tiempo, por su disponibilidad, por la confianza, y espero que al público le haya gustado y que le interese y profundizar más en el tema y ver, digamos, desde el punto de vista de quienes fueron testigos de las apariciones, más que de lo que encontramos en las redes, que en las redes sociales, en YouTube o en otras partes, que hay mucha información que más bien ataca. A lo mejor en una segunda entrevista podemos hablar de la película que está basada en la vida de Miguel Ángel y otras cosas más. Pero vamos a dejar hasta aquí. Don José, le doy la palabra para que nos se pueda despedir y dar alguna conclusión. Bueno, agradecerte la invitación, invitar a la gente a que revise la página. Está hecha con mucho cariño y con mucho material sobre el tema de las apariciones. Bueno, que la gente pueda asumir el mensaje de la Virgen, que pueda ir. Hay mucha gente que no sabe que el Monte Carmelo hoy es un sitio de oración, de peregrinación, es un lugar que está activo plenamente. El tema de las apariciones no ha desaparecido, no ha muerto, como mucha gente cree. Es cosa de ir al cerro, el camino está pavimentado para llegar al cerro, ahí es donde dejar los vehículos, poder participar de la Eucaristía los primeros sábados de mes, o simplemente un día en la tarde, porque esto está abierto durante todos los días, hasta las 5 de la tarde, que la gente vaya al monte a tener un momento de paz, de oración, ¿por qué no decirlo? Reencontrarse consigo mismo en ese lugar que es maravilloso, que es realmente maravilloso. Gracias por la invitación, por la entrevista, Freddy. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, entre paréntesis, recordar que los primeros fieles, por los testimonios que he escuchado, tenían que caminar e incluso trasnochar en un camino que no existía, que es el camino que tenemos hoy pavimentado. Los primeros fieles iban con lluvia y creo que se encontraban con mucho barro, mucha dificultad para llegar hasta la cima. Ahora tenemos todas las facilidades que los mismos fieles le regalan a la comunidad, a la generación de hoy, para que vayan a visitar y peregrinar al lugar. Así Así es. que muchas gracias, don José. Bendiciones para usted, un abrazo fraternal. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias.